Extra Noticias, 6 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Gracias por su compañía. Vamos a conocer lo más importante del día que resumimos en nuestros titulares. Gobierno propone un aumento salarial del 2,37% para el sector privado. Inicia diálogo entre los tres sectores para concretar alza. Habilitan un carril más en la carretera hacia Taras, pero eliminan reversibilidad. Medidas son impuestas por el MOP para reducir las presas. Más de 700 beneficiarios no cobran seguro obligatorio por muertes en accidentes de tránsito. Casi 5 mil millones de colones quedan a favor del INS. Tribunal Supremo de Elecciones consultará a la Sala Constitucional una solicitud de referéndum para permitir el uso de cannabis recreativo en el país. Este martes iniciará el juicio por el femicidio de Loida Villalobos en San Carlos. 7 testigos rendirán su testimonio sobre lo ocurrido. Vamos al detalle de las informaciones. Tenemos información en vivo desde San José con nuestro compañero Kenneth Rojas, desde el OIJ con Alberto Cuadra y desde Barrio Turnón en la sede del Ministerio de Trabajo con Jeffrey Naranjo. Iniciamos en este lugar donde esta tarde el gobierno ha presentado la propuesta salarial para el sector privado. Será, o por lo menos así lo ha solicitado el gobierno, de un 2,37%. Jeffrey Naranjo nos amplía esta información y nos dice cuál es el siguiente paso. Jeffrey. Gracias, don Paul. Muy buenas noches y a todos los televidentes. Efectivamente, hoy el Consejo Nacional de Salarios termina de recibir las tres propuestas de cuánto sería el aumento salarial para el sector privado en el año 2025. Hoy el sector de gobierno propone una iniciativa similar a la que hace 8 días efectuó el sector de las empresas, el sector empresarial, la cual es que este aumento sea un 2,3%. Esto, para que los televidentes tengan un contexto más amplio, sería aproximadamente 2,300 colones por cada 100,000 colones de salario. Según los datos del Ministerio de Trabajo, esto implicaría que, por ejemplo, personas licenciadas reciban un aumento salarial mensual de cerca de 18,000 colones, en tanto, por ejemplo, bachilleres universitarios, este incremento sea de aproximadamente 15,000 colones. En los casos, por ejemplo, de personas que se dedican a labores de trabajo doméstico, el incremento salarial, en caso de aprobarse esta iniciativa, sería de aproximadamente 9,500 colones mensuales. Sin embargo, el detalle de esta información lo veremos más ampliamente en la siguiente nota. Similar a la propuesta efectuada 8 días atrás por el sector empresarial, hoy los representantes del gobierno sugieren que el aumento a los salarios del sector privado para 2025 sea de 2,370 colones por cada 100,000 colones de salario. Estamos proponiendo es un 2,37% de manera generalizada, así como mantener lo acordado ya por el Consejo de Salarios en cuanto a aumentos diferenciados para trabajo doméstico y para trabajador en ocupación especializada genérica. Estos ajustes serían ya aplicando la suma del porcentaje adicional, un total de un 4,71% para las personas trabajadoras domésticas y para el caso de trabajadores o trabajadoras en ocupación especializada, un 2,93%. Esta es la última propuesta que recibirá el Consejo Nacional de Salarios luego de recibir la semana anterior las sugerencias tanto del área empresarial como sindical sobre cuánto aumentar los salarios. Sin embargo, como parte de la propuesta, hacen la salvedad de un ajuste mayor para el trabajo doméstico y trabajos especializados genéricos. Son personas que tienen un mayor nivel de especialización en el trabajo que hace sin necesidad de requerir un título de educación formal para poder ejercer esa ocupación. Por ejemplo, podríamos hablar de personas que trabajan como sastres o podríamos hablar de personas que trabajan como en la ocupación de serigrafista, también educadores sin un título de educador. De esta manera, las propuestas quedarían equiparadas de la siguiente manera.
por parte del sector empresarial un 2.3%, por parte del sector sindical un 4.3% y por parte del sector gobierno un 2.3%. Bueno, una vez ya presentadas las tres propuestas por parte de los diferentes sectores, en este caso empleadores, laboral y el sector estatal, que fue la sesión de esta tarde, lo que corresponde es que el Consejo Nacional de Salarios va a hacer una valoración de todas las propuestas presentadas, las va a poner en discusión y a partir de ahí van a tomar una decisión, ya sea por unanimidad o por un tema de mayoría. Será la próxima semana que el Consejo Nacional de Salarios tome una decisión definitiva con base a estas propuestas de cuánto será el aumento salarial definitivo. Bueno, importante destacar que tanto la propuesta del sector gobierno presentado hoy acá en las oficinas del Ministerio de Trabajo, así como la propuesta del sector empresarial, significan la mitad de lo que por su parte el sector trabajador o sindical considera debería ser este aumento. Estamos hablando de un 2.3% versus un 4.3%, que es lo que los sindicatos el miércoles pasado sugirieron al Consejo Nacional de Salarios aumentar las remuneraciones para el próximo año. Ahora cabe esperar que la próxima semana el Consejo Nacional de Salarios esté valorando estas tres propuestas y tomando una decisión definitiva, ya sea de manera unánime o a través de votación por mayoría. Para este 2024, con base a las negociaciones tomadas el año anterior, el incremento que se aprobó es de un 1.83%. Lo que estamos viendo es que para el próximo año, entonces, este incremento salarial sería bastante superior al que recibieron los trabajadores en este 2024. Compañeros, será acá en Extra Noticias que estemos llevándole todos los detalles sobre la decisión final que tome el Consejo Nacional de Salarios. De momento, es el reporte que les tenemos desde el Ministerio de Trabajo en Barrio Tornón. Ustedes continúan con Más Noticias. Gracias a Jeffrey Naranjo por el detalle de esta información. Estaremos pendientes a la resolución definitiva del Consejo Nacional de Salarios sobre los aumentos, sobre el aumento salarial para el sector privado a partir del 1 de enero. Vamos con otros temas y lo decíamos ahora en titulares. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció nuevas medidas para tratar de mejorar la vialidad en Cartago. Entre ellas, abrir más carriles, por lo menos en el puente de Taras, mientras se construye un puente Bailey. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Mauricio Batalla, habilitó la entrada a Cartago por el puente viejo en La Lima. Esto luego de que por 3 días esta ruta se mantuviera cerrada sentido San José-Cartago, debido a un hundimiento en la carretera. El jerarca también ordenó que se diera inicio con la colocación del puente modular, el cual estaba ubicado en el bajo de los Ledesma. Sin embargo, este duraría aproximadamente 3 semanas para su instalación. Sí, seguimos con el plan. El ICE y JASEC tienen que ayudarnos a quitar algunos servicios públicos. Después tenemos que demoler de una manera muy controlada el puente que falló. Esto de manera controlada para no tocar la parte que quedó buena del puente. A partir de ahí se arma el puente modular y esperaríamos en un mes tenerlo ya habilitado. La policía de tránsito se mantiene en el sitio regulando el paso y verificando que 2 vehículos pesados no pasen al mismo tiempo. Rainer Chacón, subjefe de la Policía de Tránsito en Cartago, aseguró que trabajan de la mano con la municipalidad de dicho cantón. Tenemos la orden que hasta que no se monte el puente modular, hasta que no esté completamente establecido, nos están solicitando que mantengamos presencia de tránsito. Una vez que el puente modular esté en funcionamiento, ya puede ser más que todo monitoreo la presencia de tránsito y no en un punto estático, como tenemos la orden de mantenernos en este sector para garantizar la seguridad y la viabilidad del proceso. Para habilitar este carril fue necesario asfaltar una parte del puente que era utilizado por los peatones. Los conductores indicaron que esto es un alivio para el tránsito, ya que ahorran tiempo y combustible. Ah, claro, que la abran inmediatamente porque es un caos aquí cuando no está cerrado. Ha sido un caos y obviamente sí, lo ideal es que abran esas vías porque realmente, y a uno como conductor lo consume totalmente el gasto de gasolina por tanto tiempo que se pierde.
La verdad es muy práctico porque si no habría que dar muchísimo vuelta para lo que es la parte del comercio de Cartago, la zona norte, tendrían que dar demasiada vuelta por Cartago Centro. Ah, mucho, más en esta época que están con los trabajos de los puentes y la carretera, entonces sería súper excelente que abran el puente rápido. A su vez, los comerciantes festejaron esta apertura, ya que significa un incremento en las ventas. Y los cartagineses siguen presentando inconvenientes para salir de su provincia, para, en este caso, tanto quienes utilizan el servicio de autobús como los que utilizan el del tren, y consideran que faltan mejoras en ambos servicios. El panorama para los cartagineses respecto al caos vial sigue siendo todo un tema, ya que los traslados tanto para los usuarios de autobuses como de tren siguen presentando algunos inconvenientes. Los usuarios de su servicio de autobuses entre Cartago y San José coinciden en que faltan mejoras para el servicio. Evidentemente sí, uno es consciente de que, bueno, es una situación que no tenían en cuenta, se salió de las manos y estamos esperando a que el gobierno haga también de su parte para que las cosas funcionen correctamente como debería de ser. No soy una señora estresada, entonces la sentí normal. Sí sé que es más lenta por los trabajos que están haciendo, pero la sentí normal porque veníamos temprano. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles brindó medidas para reforzar el servicio. Tendremos dos servicios adicionales en la noche, uno saliendo de Cartago y otro de San José. Y a partir del próximo lunes contaremos con seis servicios adicionales. Esto nos amplía la capacidad de transportar pasajeros entre Cartago y San José. O sea, el servicio se ha estado llenando más. De hecho, la semana pasada dejaban gente botada en la Universidad de Costa Rica y en la Latino. Pero dijeron que en esta semana iban a regular los viajes. Por lo que veo, hoy pusieron un vagón más. Sí, es increíble la cantidad de gente que está viajando ahorita. Bueno, hoy ya yo viajo en el primer tren que sale en la mañana, en el de 5 y 25. Y normalmente, o sea, sí se llena, pero siempre queda como espacio. Y hoy era increíble, o sea, viajó mucha más gente. Y bueno, personalmente creo que sí se debería como buscar una mejora, porque los usuarios de Cartago, bueno, en especial los primeros dos trenes que salen en la mañana, vienen muy llenos de gente. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, indicó que el puente en Taras estará habilitado en ambos sentidos, ya que intervinieron la estructura y en 5 días se espera que los puentes modulares estén instalados. Para el próximo 7 de noviembre se espera que las obras de Taras, que llevan cerca de 4 años, finalicen, dejando pendiente para el primer trimestre del 2025 la entrega de las obras en La Lima. Los guías y vecinos del sector de Bajos del Toro lamentan el fallecimiento de una pareja de turistas. El OIJ logró identificar a la pareja de 27 y 29 años. Las víctimas fueron identificadas por el OIJ como de apellidos Gray, de 29 años de edad, estadounidense, y una mujer de apellido Siman, de 27 años, de nacionalidad costarricense. Ambos disfrutaban de un paseo corto en una finca en Bajos del Toro, en Sarchí, para visitar una cascada. Estaban cerca de un puente en el sendero que lleva a una de estas cataratas cuando sobrevino la tragedia. De manera repentina se desprendió una gran cantidad de piedras y de tierra de una ladera y no tuvieron reacción para salvar sus vidas. Se llevó el control acá en el parqueo, la gente que iba saliendo con los carros y el último carro, una Forerunner, que era la última y no llegó la gente, entonces ahí nos preocupamos. Empezamos a revisar pozas, mirador, en toda el área y entonces acudimos a ir otra vez al deslizamiento y como a las 4 y algo empezamos ya, no estaba cayendo material y entramos y ahí encontramos el primer cuerpo. Ya se avisó al 911 y ya ellos dieron, cuando ya llegaron acá eran las 5 o 6 de la tarde, como a las 9 ya sacaron los cuerpos. En esta zona de alta visitación turística se cuenta con monitoreo con radios por la amenaza de cabezas de agua que se forman en las faldas del volcán Poás y otras montañas. Hay guías turísticos y un protocolo para el control de quién entra y de quién sale. Pero los empresarios y vecinos dicen no estar preparados para un evento súbito de la naturaleza. Cuando llegué yo a la iglesia, desde medianoche me dijeron los hijos míos que aparentemente se dieron cuenta también porque el carro estaba aquí.
y el carro estaba aquí, no había salido. Como entra gente, sale, entonces ellos controlaron, porque ya ellos, ya las 4 de la tarde de arriba, vieron que el carro no venía, que el carro estaba ahí. Y entonces ya ellos se fueron a buscar y vieron que, lamentablemente vieron la situación como estaba ahí. Lamentablemente para todo este pueblo es muy lamentable, porque uno no quisiera que pase esto, porque sí afecta. Hay gente que también no va a entender la situación como está, que también sí, que fue un descuido, también fue que una escalera se presentó, cosas humanas que también fallaron. Pero no, ahí la naturaleza, usted sabe que la naturaleza no hay falla. Ahí Dios, con las cosas de Dios no se puede hacer nada, y solo Dios sabrá por qué suceden las cosas. En la recuperación de los cuerpos participaron unas 60 personas, entre efectivos de la Fuerza Pública, rescatistas de Cruz Roja y bomberos, perros entrenados y vaqueanos. Todavía este lunes, el vehículo de la pareja estaba estacionado en la entrada de esta finca turística. 4 niños resultaron heridos y trasladados al Hospital Tony Facio en Limón, luego de que la atracción conocida como el Pulpo tuviera un nuevo incidente. El Ministerio de Salud aún no comunica qué fue lo que sucedió a ciencia cierta en Limón, mientras los bomberos piden mayor responsabilidad a los dueños de juegos mecánicos en el tema del mantenimiento preventivo. Se suspendieron los juegos mecánicos hasta que presenten una certificación de los ingenieros de que ya todo funciona con normalidad. Entonces, yo lo que les pedí es que dicha que no hubo ningún lamentable incidente en un ser humano, pero que falló en el proceso y que fue lo que no hicimos o sí hicimos, pero que de alguna manera algo pasó. Esto fue lo que indicó la ministra de Salud, Mari Munive, con respecto a lo sucedido con el juego mecánico El Pulpo durante las fiestas de Limón este domingo. La atracción perdió uno de sus carruseles y se fue a su base, dando como resultado a 4 menores heridos. Entonces, pero sí, es algo que abordamos el día de ayer y ya se tomaron las acciones, digamos, de contingencia, de detención, pero todo esto de alguna manera ya está siendo atendido. Durante las propias festividades de Limón, el jueves, se presentó un desperfecto con el juego mecánico El Zipper, el cual falló en sus frenos y tuvo que llegar bomberos a rescatar a las personas que se quedaron atrapadas. Esto claramente ha dejado a los juegos mecánicos que se llevan a distintas ferias del país a verse con lupa en sus protocolos de seguridad. Actualmente, en las fiestas patronales de San Rafael de Heredia, está la empresa Stop Diversiones, quien tuvo que pasar una serie de requisitos no solo con el Ministerio de Salud, sino también con la municipalidad de ese cantón. Nosotros, a la hora de recibir la solicitud, nosotros le solicitamos una serie de requisitos. Por ejemplo, de que cumplan con todas las obligaciones de ley a nivel de lo que es salubridad. Ellos les pedimos el permiso de funcionamiento. Nosotros les hacemos la presentación de una serie de términos y condiciones en los cuales les solicitamos que tengan que tener pólizas, que tengan que tener cada uno de los certificados, cada uno de sus juegos, de que están en muy buenas condiciones. Además, los ponemos a firmar una declaración jurada, en la cual ellos se hagan los responsables por cada uno de los daños que puedan generar hacia terceros o que puedan generar hacia las instalaciones públicas municipales. Inclusive, los usuarios ahora están más atentos a cómo están las atracciones antes de que suban los niños. Sí, realmente sí, yo veo que están dándole mucho el mantenimiento, sí, muy segura, sí. En realidad, más que eso, pienso que es como un deber, pero sí, es prudente definitivamente pensar y pues fijarse el grado de riesgo que tiene el mismo juego en sí. Es por ello que también en bomberos dan una serie de recomendaciones antes de subir a un juego mecánico. Y tomar en cuenta si ven algún movimiento diferente en la atracción, algún sonido extraño o algo que les llame la atención, e inclusive acercarse a la persona que está manejando este tipo de equipo y preguntarle si el equipo está en mantenimiento, cuándo fue la última inspección. Según indicó Juan González de la empresa Stop Diversiones, ellos pagan una póliza anual para asistir a distintos lugares durante todo el año. Vamos a información en vivo desde el organismo de investigación judicial, porque habrá un par de juicios importantes en la zona de San Carlos. El tribunal de flagrancia de esa zona
programó para este martes el inicio del juicio por el femicidio de Loida Villalobos Gamboa, 34 años. El debate está señalado para iniciar mañana a las 8:30 de la mañana. Alberto Cuadra nos trae los detalles. Alberto. Paul, es un caso desgarrador. ¿Se acuerdan ustedes el pasado 27 de agosto exactamente, cuando nosotros acá en Exe Noticias pues, le dimos cobertura a este femicidio? Lamentablemente, pues esta joven madre, Loida Villalobos, ella estaba en su casa de habitación, eran horas de la noche cuando ingresó su expareja de apellido Gutiérrez, y esta persona, aunque tenía medidas cautelares, tenía medidas también que le impedían de restricción para que no llegara a la casa ni a ningún lugar cercano a familiares de su expareja, lamentablemente ingresó hasta el cuarto donde se encontraba esta joven madre y arremetió contra ella. Inclusive no le importó que estaba la menor de sus hijas en ese mismo cuarto. Ahí mismo activó su arma y también la impactó en al menos 6 ocasiones. Una situación realmente lamentable que, bueno, inicia este proceso judicial a partir de este próximo martes o de mañana martes a las 8:30 de la mañana. 7 testigos serán llamados a testificar en este caso, uno de los casos que se une a la gran cantidad, lamentablemente, de hechos de violencia en contra de mujeres. Para finiquitar un poco aquí los datos con respecto a estos hechos también, y también para dar un panorama más amplio, cerca de 48 muertes violentas de mujeres se han registrado en este año 2024, de las cuales 16 muertes ya han sido clasificadas completamente como femicidios, 25 están todavía en etapa de investigación y no se le ha catalogado como tal. Sin embargo, pues tiene muchos de los ingredientes lamentables o factores que podrían también determinarlo como femicidio. Pero bueno, veamos este último caso que también estremeció Costa Rica debido a la situación de violencia extrema con que se ejecutó este crimen, este homicidio de una persona que durante mucho tiempo compartió su vida con esta joven madre, Loida Villalobos. Veamos. El hecho sucedió el pasado 27 de agosto en el caserío de La Tigra del Venado, en San Carlos. Loida Villalobos murió en su casa de habitación como consecuencia de las heridas provocadas por disparos de su expareja, misma que tenía la prohibición de acercarse a la víctima. A partir de ese próximo martes, a las 8:30 de la mañana, iniciaría su juicio. Y es lamentable porque tanto para mi persona como para mi familia y la familia de ellos, ¿verdad? Vecinos de muchos años, muchos años de ser vecinos. No sé adentro cómo sería que ellos vivían o cómo era el asunto para que él llegara a un caso de esto, ¿verdad? Escuchamos disparos, entonces yo estaba acá en el corredor, salí inmediatamente y ya cuando llegué a la casa ya había ocurrido lo que ya había disparado y no entré. Es impactante, aquí no, es un lugar muy muy tranquilo, nunca habían pasado estas cosas. El Poder Judicial confirmó que 7 personas darán testimonio de lo sucedido durante el desarrollo de dicho proceso. El sospechoso de matar a Loida es un excompañero sentimental, un hombre de apellido González, de 36 años. Sin embargo, González logró ingresar a la casa con un arma de fuego en mano, hasta donde también se encontraban otros familiares, y atacó a la joven madre. Villalobos Gamboa fue asesinada en el cuarto de su casa cuando estaba en compañía de su hija menor. El organismo de investigación judicial mantiene su compromiso inquebrantable con todas las mujeres del país que en los casos en donde se cree que haya un femicidio o una muerte de una mujer a cargo de un hombre que tenga una relación sentimental o una relación asimétrica de poder, pues mantenemos siempre nuestra convicción de que estos casos los vamos a resolver de manera efectiva. Este crimen dejó a 3 niños de 14, 11 y 5 años sin madre y padre, ya que el presunto agresor permanece en prisión preventiva desde entonces. Bueno, mañana a las 8:30 de la mañana en los tribunales de Ciudad Quesada va a iniciar este juicio, este proceso, donde se va a estar presentando también cerca de 7 testigos de este caso, donde se suma también a la gran cantidad de personas que han solicitado medidas cautelares, medidas también de restricción. Imagínense que en los últimos 5 años, más de 300.000 mujeres han solicitado una medida de protección en nuestro país. Esto se traduce en cerca de 142 medidas por día. Eso equivale también a cada 10 minutos una mujer lamentablemente está solicitando este tipo de medidas, que pues en gran medida vemos que sí, pues muchos lo respetan, pero una vez que no,
pues se dan este tipo de casos. Muchos casos, lamentablemente, pues un papel no es impedimento para que una persona, una expareja, un conocido y demás, pues que se cree dueña de esta persona, de esa pareja, pues lamentablemente cometa este tipo de homicidios. Una cifra que lamentablemente deja atrás a toda una familia y que también convierte en horrores lo que sería una historia familiar que anteriormente pues tenía todos los tintes de algo completamente lo contrario. Desde los tribunales de justicia acá en San José, Poder Judicial, el circuito número uno. Este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Paulo Ulloa, usted tiene más. Gracias, Alberto, y seguiremos de cerca el desenlace y el desarrollo de este juicio que se llevará a cabo en San Carlos. Vamos a otros temas. En enero del 2025 se estará cerrando de forma definitiva el relleno sanitario de La Uruca, ubicado en La Carpio, dejando al país, eso sí, cada vez con menos tiempo para dar una solución definitiva al tema de los residuos sólidos. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Salud? Bueno, la conocemos a continuación en la siguiente nota. Costa Rica vuelve a atravesar la misma encrucijada que afrontó hace cerca de 20 años, cuando el cierre del relleno sanitario de Río Azul puso al país ante la misma interrogante de hoy: ¿qué hacer con los residuos sólidos? El cierre inminente del relleno sanitario de La Uruca, el cual ya está en labores de cierre técnico, y del Guaso en Acerrí, el cual podría haber reducida su vida útil hasta 2 años, plantean que el país debe atender de manera urgente el tema de cómo manejar sus desechos. Dentro de las competencias que tiene el Ministerio de Salud, ya hizo todo. Y ahí es donde, al corto plazo, justo en abril, yo les dije a todos los gobiernos locales, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque la única manera que en este momento nosotros podemos decir ábranse las tecnologías es teniendo la facultad de dar la certificación de uso de suelo. ¿Y a quién le corresponde eso? Nosotros no tenemos esa competencia. Y tampoco tenemos el presupuesto dentro de nuestro esquema para poder operativizar como lo teníamos en ese momento en Río Azul, porque fue modificada la ley para ese fin, para que los gobiernos locales fueran los que generaran esto. La principal propuesta del Ministerio de Salud ante esto consiste en un proyecto de ley que daría la potestad a este ministerio de otorgar los permisos de uso de suelo para rellenos sanitarios, los cuales actualmente son concedidos por las municipalidades. Definitivamente tenemos una bomba y queremos buscar soluciones, y desde un principio hemos sido unos diputados que más insistente hemos trabajado desde la Comisión de Ambiente, así como la investigación, para buscar realmente esa planificación y que se definan. Bueno, estamos de acuerdo en que hay que regionalizar, que existan esas directrices, que las municipalidades entiendan que también en todos sus cantones debe existir la posibilidad de poder tener tratamiento de residuos sólidos. Evidentemente hay que hablar aquí de un tema de autonomía de los gobiernos locales, pero además, como he sido insistente, no se trata nada más de resolver este problema abriendo otro relleno sanitario, sino que necesitamos tener diferentes escenarios para el tratamiento de los residuos sólidos en Costa Rica. Me opongo rotundamente a que de nuevo se haga un cierre del relleno como es el de La Carpio, que tiene que cerrarse dentro de pocos meses, y que solo se abra un relleno sanitario, que lo están pensando en la zona de Alajuela. Estas son medidas a corto plazo. Sin embargo, Salud asegura que incorporar acciones individuales como el compostaje y el reciclaje pueden disminuir el gran volumen de desechos que actualmente reciben los rellenos. A mediano plazo, la jerarca recalcó que implementar nuevas tecnologías como la gasificación de residuos, la cual pronto será una realidad en la región Chorotega, sería otra de las alternativas a los rellenos sanitarios, que por más de 20 años han sido la principal apuesta del país al tema de la basura. Bueno, muchos estamos un poquito pasaditos de peso, pero están saliendo en el mercado muchas opciones para poder bajar de peso. La principal siempre debe ser una buena dieta, una buena alimentación y también hacer ejercicio. Pero el Colegio de Farmacéuticos está haciendo la alerta sobre los riesgos de productos para bajar de peso que se están ofreciendo en el mercado nacional como milagrosos y que ponen en peligro su salud y de quienes buscan soluciones rápidas, incluso hasta mágicas, para que con estos productos que tienen una particularidad: ninguno está regulado y mucho menos autorizado.
Datos de la OCDE señalan que 7 de cada 10 costarricenses tienen sobrepeso y 3 de cada 10 padecen de obesidad. De esto se aprovechan algunas personas para ofrecer en el mercado costarricense productos que llaman milagrosos para bajar de peso, sin importar que exponen la salud de las personas. Que tenemos una dieta también muy cargada de carbohidratos, una dieta mucho de fast food y el mismo sedentarismo y estrés que se vive. Entonces todo eso confluye para que, ¿cómo se llama?, estemos ahí en esos lugares tan altos, lastimosamente, de sobrepeso y obesidad. Estos alarmantes números a su vez desencadenan una serie de problemas de salud graves como diabetes, hipertensión arterial y trastornos metabólicos que hacen que la obesidad se haya convertido en una crisis de salud pública que necesita abordarse con urgencia y responsabilidad. ¿Qué piensan los costarricenses sobre estas alternativas milagrosas y sin esfuerzo para bajar de peso? Para mí no sirven porque tienen efecto rebote. Puede ser que en el momento adelgacen y después con el tiempo más bien ganan más volumen. Sí, entonces no estoy de acuerdo con ese medicamento. Ah, no, eso yo no creo, porque de ahí es uno alimentarse muy bien. Las pastillas no son milagrosas. Jamás de los jamás. Es cuidarse la alimentación muy bien. No, hombre, para bajar de peso, ejercicio. Yo no creo en esas pastillas. Nada más bueno que hacer ejercicio. Trotar, jugar fútbol, cualquier deporte es bueno. Las pastillas es como forzar al cuerpo, me parece a mí. El consumo de productos no regulados puede acarrear riesgos graves, desde deshidratación y bajadas peligrosas en la presión arterial hasta problemas gastrointestinales y rebotes de peso. La primera sospecha que hay que tener es que cuando ofrecen cosas muy rápido y cosas que salen de los parámetros normales, pues lógicamente hay que sospechar, ¿verdad? Uno a veces ve anuncios en televisión, los ve uno en Facebook, de sustancias más que todo de origen natural, ¿verdad? Entonces hablan de algas, de plantas, de cosas que uno a veces se sorprende mucho. Perder peso de forma rápida puede sonar atractivo, pero el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. La pérdida de peso saludable y sostenible implica cambios en la alimentación y el ejercicio, no atajos peligrosos. Las promesas de resultados inmediatos no solo son engañosas, sino también perjudiciales, ya que inducen a las personas a creer que no necesitan hacer cambios en sus hábitos alimenticios ni en su estilo de vida, lo cual es esencial para un control efectivo y saludable del peso. Vamos a la pausa y al volver, más de 700 beneficiarios no cobran seguro obligatorio por muertes en accidentes de tránsito. Son casi 5 mil millones de colones que quedan a favor del INSS. Ya les contamos. Gracias por continuar con Extra Noticias. Son casi 5 mil millones de colones los que quedarían a favor del Instituto Nacional de Seguros si los beneficiarios de 745 personas fallecidas en accidentes de tránsito no cobran la póliza del seguro obligatorio que incluye el marchamo. Muchos no la cobran por desconocimiento y por supuesto que la institución aseguradora no va a llegar a decirles que pueden cobrar esta póliza. Esta, por cierto, la póliza prescribe, esta indemnización prescribe a los 3 años. Kenneth Rojas nos trae los detalles. Kenneth. Don Paul, hay dos maneras de analizar ese tipo de información que surgen por parte del INSS. Por ejemplo, hoy en la mañana la aseguradora daba cuenta del monto que había pagado durante los primeros 7 meses de este año, producto precisamente del SOA, el Seguro Obligatorio Automotor, que todos los años pagamos en el marchamo y que cubre hasta 6 millones de colones en caso de muerte de personas producto de un accidente de tránsito. Eso sí, muy importante, siempre y cuando el vehículo involucrado tenga al día el derecho de circulación. Eso representa el pago correspondiente a 65 personas que fallecieron en accidentes de tránsito, es decir, 65 beneficiarios, familiares que dependían económicamente de esas personas que murieron. Eso es lo que informaba y detallaba
esta mañana el INS. Sin embargo, si le damos vuelta a la información, nos damos cuenta lo que usted bien nos detallaba, que durante el año pasado, de los 922 personas que fallecieron, de los beneficiarios que pueden hacer el reclamo de esta indemnización de hasta 6 millones de colones por persona fallecida, solo 171 realizaron el trámite para hacer el cobro ante el INS. ¿Qué hace el INS con el dinero mientras todavía no se hace el reclamo durante esos 3 años de prescripción que usted bien nos detallaba? ¿Qué se hace con ese dinero una vez que prescribe el proceso y que ya la persona no podría reclamar como beneficiario? Y además, muy importante, ¿quiénes son los beneficiarios de estas personas que fallecen en accidentes de tránsito? Todo el detalle en la siguiente información. De las 922 muertes por accidentes de tránsito el año pasado, quedan por tramitar aún 745 pólizas del Seguro Obligatorio Automotor, conocido como el SOA, que cubre 6 millones de colones por cada fallecimiento en un incidente vial, es decir, 4.470 millones de colones que los beneficiarios aún no cobran, y por eso el dinero quedaría a favor del Instituto Nacional de Seguros, el INS, no sin antes permanecer en la reserva de siniestros pendientes de cobro. Dentro de esta reserva se guardan los dineros no solamente de aquellas personas que ya han sido declaradas como accidentes dentro del sistema, sino también que tiene una probabilidad de aquellos que por alguna razón no han sido declarados. Para el cobro existe un plazo de prescripción de 3 años desde el día del accidente que provocó el siniestro. Por ejemplo, los beneficiarios de una víctima mortal producto de un accidente vial en noviembre de 2021 aún tienen tiempo de gestionar la indemnización. Que este derecho vence a los 3 años desde el momento de ocurrencia del evento y le podría garantizar una cobertura de hasta 6 millones de colones a los beneficiarios que se determinen de acuerdo con lo establecido en la ley, en adición a los gastos de funeral a los cuales también tienen derecho. Transcurrido ese plazo, si él o los beneficiarios no activan la póliza, el dinero pasa de la reserva de siniestros pendientes de cobro a las arcas del INS. Y en caso de que la persona beneficiaria no haya recurrido a su derecho, esta reserva se libera y los ingresos que genera forman parte de los dineros que se invierten en la atención de los accidentes que día a día se presentan en nuestras carreteras. El artículo 76 de la Ley de Tránsito define quiénes son los beneficiarios que podrían tramitar esa póliza y son los siguientes: los menores de 18 años que dependían económicamente del fallecido. Si son hijos, no deben comprobar dependencia. Y también los hijos entre 18 y 25 años de edad que estudien en la universidad y sin ingresos propios, además del cónyuge o la pareja en unión libre durante 2 años ininterrumpidos y que demuestren dependencia económica. También se incluyen a la madre y padre legítimos o de crianza, los familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como los adultos mayores o personas con discapacidad para trabajar y bajo dependencia económica del fallecido. A pesar de eso, las cifras revelan que la mayoría no hace el trámite, ya sea por desconocimiento o sí conocen de la póliza, pero no saben cómo gestionarla. Pues si hay un gran desconocimiento, la brecha es mucha, porque además hay fallecidos después, como consecuencia del accidente que estamos hablando en los datos que les daba, son 922 el año pasado. Entonces, si comparamos los 177 contra 922, es mucho más grande la brecha todavía. Los 6 millones de colones que cubre por fallecido se dividen entre la cantidad de beneficiarios. Por ejemplo, si son 3, cada uno recibirá 2 millones de colones. Para presentar la solicitud en el INS, el beneficiario puede hacerlo de manera personal o mediante un poder a un abogado. Un poder administrativo, puesto que el reclamo se estaría realizando ante una institución administrativa y todos sus trámites son administrativos, son simples formularios que hay que llenar, documentos que hay que presentarle a la aseguradora ante la cual se va a realizar el reclamo respectivo por la muerte de una persona en un accidente de tránsito. El año pasado pagó 1.348 millones de colones a 328 beneficiarios de 228 personas fallecidas en accidentes de tránsito, incluso en siniestros ocurridos previos a ese año. Y
por supuesto que no estamos hablando de ningún menudo, como decimos popularmente, don Paul, específicamente 4.470 millones de colones que podrían haber sido repartidos hasta este momento entre las familias, los beneficiarios directos de estas 745 personas que fallecieron en accidentes de tránsito del año pasado, pero que esos beneficiarios no han realizado el trámite ante el INSS. Y por supuesto que cualquier noticia, la pérdida de un ser querido, de un familiar, resulta sumamente difícil y complicada de sobrellevar, pero que esta cobertura de 6 millones de colones, por supuesto, que a estas familias puede ayudar en mucho para afrontar estos gastos iniciales, por lo menos en los primeros meses, ya no teniendo la posibilidad o no teniendo a este miembro de su familia en sus vidas porque ha fallecido en un accidente de tránsito. Y por supuesto que de mucha ayuda serían esos 6 millones de colones para estas familias, para los niños, los hijos o, por ejemplo, los estudiantes entre 18 y 25 años universitarios que veíamos que no tienen ingresos propios y que podrían acceder a ese dinero para completar sus estudios universitarios ya ante la falta de esa persona que se encargaba de esos gastos. Es la información que tenemos, don Paul, desde San José. Un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Gracias, Kenneth, por el detalle de esta información muy importante para los beneficiarios, ponerse en contacto con el INSS y preguntar si es posible hacer este tipo de cobros. Gracias, Kenneth. Y vamos ahora con nuestro compañero Diego Arce, porque 120 mil colones por mes representa el costo de atención por persona en condición de calle para la Municipalidad de San José. Pero ¿estarían los comercios de acuerdo en aportar para dar estas atenciones? Diego Arce nos cuenta. Diego. Buenas noches, don Paul. Un cordial saludo para usted, los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias. Así es, tal y como usted lo comentaba, la situación de personas en condición de calle cada vez va más en incremento, y es que un censo que realizó la Municipalidad de San José demuestra que en sus 11 distritos hay 5.600 personas aproximadamente en condiciones de calle, esto entre hombres y mujeres. Pero la situación se complica un poco más o se agrava un poco más cuando lo vemos en el casco central de la capital, con los distritos de Catedral, La Merced, Hospital y El Carmen, donde ahí precisamente hay aproximadamente 2.200 personas en condiciones de calle, que viene a afectar un poco lo que es el tema de algunos comercios, porque estas personas hacen sus necesidades afuera de esos comercios, rompen basura, entre otras situaciones, lo cual les convierte en que eso se haga una problemática tanto para la municipalidad como para ellos. Pero ¿qué iniciativa estaría proponiendo el alcalde de Josefino, don Diego Miranda, a los comercios para poder abordar dicha problemática? Lo ven ustedes en la siguiente información. La situación de personas en condición de indigencia va en aumento, situación que cada vez afecta más la capital nacional. Es por eso que el alcalde de la Municipalidad de San José buscaría nuevas medidas para abordar dicha problemática. Yo le decía, don Adrián, usted que es dueño de un supermercado, estoy seguro que usted, si yo le digo que apadrine a 5 o 10 personas que están en la calle para que sean parte de un programa municipal, usted estaría de acuerdo. Y me dice, efectivamente, si es parte de la contribución que tenemos que hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Y estoy seguro que así un montón de gente. Dentro de las opciones del alcalde, buscaría una reforma donde comerciantes puedan apadrinar dicha situación y hacerle frente a estas condiciones. Sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Todo el mundo quiere que la Municipalidad de San José trabaje en el problema de las personas en situación de calle, pero nadie dice cómo se tiene que trabajar. La Municipalidad sabe cómo se puede trabajar, pero no tiene los recursos para eso. Actualmente, en los cantones centrales de San José, El Carmen, Hospital, Catedral y Merced, hay 2.200 personas en condición de indigencia, los cuales representan un gasto de 120 mil colones por mes por persona, lo que significa costos de 264 millones de colones por mes y cerca de 3.000 millones de colones al año. ¿Pero están de acuerdo los comercios con brindar un nuevo monto para esta atención? No, jamás dar un aporte nuevo. Uno podría estar abierto como comerciante a dar un aporte si uno tiene beneficios a la hora de pagar impuestos. Si la municipalidad más bien propone que por ayudar a las personas en condición de calle se les rebaje el impuesto que ya de por sí uno está pagando, o que administren mejor el impuesto y que ellos cubran el rubro este que se están inventando nuevo. Bueno, yo creo que ya con lo que nosotros pagamos de impuestos es suficiente. Y yo preferiría como que sea más uno que adopte a la persona para así poderles ayudar a ellos directamente. Sí,
tuve una experiencia bastante, vamos a ver, cercana, que la viví. Tuve la experiencia con una persona que estaba en condiciones de calle y gracias a Dios por la ayuda que se le dio y le dieron muchas personas, ya él es otra persona el día de hoy. Según representantes de organizaciones, el tema del abordaje con personas en ese tipo de condición es un tema que debe ser tocado con delicadeza. Si usted le quiere colaborar ayudándole con un albergue, es mejor que usted se asesore primero, ¿verdad?, antes de cualquier acción que quiera tener. Hay muchas organizaciones en el país que trabajan con personas sin hogar, gente que consume sustancias psicoactivas, y es importante asesorarse para que la ayuda sea direccionada de la mejor manera. La iniciativa de la municipalidad es parte del plan piloto del proyecto Centro Histórico de San José, donde la estrategia interinstitucional para el abordaje de personas en condición de calle busca abarcar temas de censos, proyectos de ley, gestión de recursos y mesas de atención. Así es, compañeros, y tal y como ustedes vieron en información anterior, el costo de atención por persona en condición de indigencia promedio que indica la Municipalidad de San José es de 120 mil colones. Y si esto lo multiplicamos por los 2.200 personas que están atendiendo ellos en promedio en el casco central de estos cuatro distritos donde se están concentrando esta gran mayoría de personas en condición de indigencia, representa cerca de 264 millones de colones al mes, lo que significa 3 mil millones de colones por año, situación por la cual el alcalde del cantón, Josefino, estaría buscando algunas medidas acercándose a los comercios. Con estas medidas sería de apadrinaje, como se dice popularmente, o bien mediante un proyecto de ley el cual se estaría analizando para que se pueda abordar y así llegar a la atención completa de las personas que están en esta condición en la capital. Este fue un reporte de Diego Arce para Extra Noticias. Don Paul, continúa usted con más. Gracias, Diego. Estaremos muy pendientes a la evolución de esta información y, por supuesto, a este tipo de ayudas, este tipo de acercamientos con las personas de la calle. A esta hora vamos a hacer un avance de lo que nos preparan nuestros compañeros de deportes para Tiempo Extra. Jason Arce nos amplía. Jason. Buenas noches, don Paul. Así es, un programa cargado de información y hablaremos del golpe de autoridad que le puso José Yácone a los líderes y referentes del Saprissa, así como del VAR, porque se la sigue trayendo este tema con Jafet Soto y el arbitraje, y este vuelve a arremeter en contra de este, diciendo de que si Adrián Chinchilla vuelve a pitar un partido de Herediano, no se presentará a jugar. Vamos a una nueva pausa y al volver el Tribunal Supremo de Elecciones consultará a la Sala Constitucional una solicitud de referéndum para permitir el uso del cannabis recreativo en el país. Ya regresamos. Lo decíamos antes de ir a la pausa, el Tribunal Supremo de Elecciones envió una consulta facultativa a la Sala Constitucional respecto a una solicitud de referéndum para permitir o no el uso del cannabis recreativo en el país. Así lo confirmaron a los diputados esta tarde, donde la sala confirma además que la solicitud se realizó para someterlo a votación por medio de consulta ciudadana. El ente constitucional tendrá un mes para analizar la propuesta y dar respuesta a los diputados sobre si este proyecto estaría sujeto a ir a este mecanismo de consulta popular. Otros temas, más de 40 árboles tuvieron caída de ramas o se cayeron definitivamente tras el paso de un fenómeno atmosférico el pasado viernes. Los vecinos y vecinas y los vecinos de los vecindarios afectados solicitan a las autoridades realizar un estudio de todos los árboles cercanos para evitar estas emergencias. La Municipalidad de San José, las cuadrillas de reconexión eléctrica y los comités locales de emergencia tuvieron que esforzarse al máximo para atender más de 100 emergencias generadas por las ráfagas descendentes de viento y el torbellino que la tarde del viernes afectaron principalmente al cantón de San José. Las ráfagas, con velocidades superiores a 50 km por hora durante 15 minutos, en su recorrido general causaron la caída de al menos 40 árboles. Estaban muy podridos porque las raíces estaban ya encima. Vea que con... Y ahora nosotros estamos pidiéndole a Dios que alguien aparezca por ahí, porque esos otros, eso, más eso, que están ahí al frente.
Las lluvias intermitentes duraron casi 45 minutos, lo que provocaron que las casas destechadas se inundaran, ocasionando pérdidas cuantiosas materiales en barrios como San Sebastián, San Francisco de los Ríos, Zapote, Barrio Cuba y Merced. Por el momento, los vecinos solicitan un estudio del estado de los árboles de la capital para evitar nuevas emergencias. Era demasiado el viento que estaba haciendo. De hecho, nosotros siempre que hemos pasado por aquí hemos dicho, estos árboles son muy grandes para que estén aquí muy viejos y nadie ha venido a cortarlos ni nada, pero desgraciadamente topé con la suerte, le cayó el palo encima. El Comité Nacional de Emergencias y la Municipalidad de San José realizaron una valoración de los daños en viviendas y locales este fin de semana. El premio de 350 millones de colones de la promoción del acumulado 2 salió la noche de este domingo 20 de octubre con la combinación ganadora de la serie 576 con el número 61. Un vecino de 65 años de San José serie cambió 576, cinco fracciones de la emisión, haciéndose ganador de 175 millones de colones. Él mencionó en la Junta de Protección Social que desea invertirlo en vivir a plenitud, mientras que una dama, también vecina de San José, que ganó 105 millones, desea invertirlos en un negocio propio. De este premio quedan por cambiar dos fracciones de la segunda emisión por un monto de 70 millones de colones. Por otra parte, el acumulado 1 de la Junta de Protección Social sigue ganando millones y llega a la suma de 2.100 millones de colones. Y el acumulado 2 iniciará mañana en 100 millones de colones para el sorteo de chances. Ya son dos ganadores que se presentaron hoy a la Junta a hacer efectivo el premio del acumulado 2 que salió ayer domingo. Así que únicamente quedan por cambiar dos fracciones que serían por un total de 70 millones de colones. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, se encuentra gestionando una rebaja de 95 colones en la tarifa inicial, o conocido como el banderazo, de los taxis rojos, además de otra reducción por el mismo monto en la tarifa que se cobra por cada kilómetro en este recorrido. En caso de ser aprobado el costo inicial de viaje en taxi oficial, taxi rojo, quedaría en 820 colones y este mismo precio se cobraría por kilómetro. Esto aplica para los taxis sedán, los taxis adaptados para personas con discapacidad y los taxis rurales. Esta propuesta tarifaria se estará sometiendo al proceso de audiencia pública en las próximas semanas. Y en lo que va del año, más de 900 personas hicieron uso de su seguro viajero. El Instituto Nacional de Seguros pagó 686 millones de colones por situaciones como atrasos en los vuelos o pérdidas de equipajes. El Instituto Nacional de Seguros pagó más de 686 millones de colones en indemnizaciones a pasajeros que utilizaron el seguro viajero durante el primer semestre del 2024, según indicó el IMSS. Dentro de las causas reportadas por las cuales se tuvo que hacer uso del seguro está la cobertura por retraso de vuelo, pérdida de equipaje, accidentes como fracturas o esguinces y enfermedades agudas, tales como colitis o gastroenteritis. El seguro viajero con asistencia del IMSS ofrece cobertura al viajero en caso de que éste incurra en gastos médicos por accidente, emergencia médica o emergencia dental. También brinda asistencias en caso de pérdida de equipaje, pérdida de pasaporte o retraso del viaje. Estados Unidos, Colombia y México fueron los destinos donde más los pasajeros activaron el seguro, el cual tiene un valor entre los 22 mil colones y 67 mil colones por persona durante un viaje de una semana. Según indica el propio Instituto Nacional de Seguros, ya se eliminó el deducible de $100 en gastos médicos del producto, así que no se tendrá que pagar, y además de que se aumentaron la renta diaria por hospitalización de 25 a 75 dólares diarios. Un fallo de la Sala Constitucional eliminó dos beneficios que gozaban los empleados de la refinadora costarricense de petróleo Recope. Uno de ellos establecía que aquellos empleados que laboren 2 horas adicionales a su jornada recibieran un pago por alimentación.
aunque ésta no implicara ningún tipo de viático. El otro beneficio anulado por la sala consistía en transferir anualmente 4 millones de colones a la Comisión de Salud Ocupacional de Recope para realizar actividades recreativas y deportivas para los empleados, la cual aseguró la mayoría de los magistrados y con sustento en un informe de la Procuraduría General de la República no era acorde al principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos. La eliminación de estos dos artículos de la Convención Colectiva de Recope se da tras presentarse un recurso de amparo por parte del diputado Gilberto Campos, quien calificó estos artículos para los empleados como verdaderos privilegios. El Instituto Meteorológico Nacional pronostica para mañana martes aguaceros en varias regiones del país, así como tormentas eléctricas que localmente pueden ser de variable intensidad. Además, advierten de la saturación de los suelos que puedan llegar a generar que las alcantarillas sobrepasen su límite y a la vez provocar inundaciones, por lo que solicitan a la población tomar las previsiones necesarias y vigilar también las zonas donde tradicionalmente se inundan o también podría haber deslizamientos, así como también estar muy al pendiente a posibles cabezas de agua en los ríos y en las quebradas. Por la tarde estamos previendo aguaceros aislados con tormenta eléctrica localizada para el Valle Central, especialmente el sector oeste y norte, también hacia las regiones del Pacífico, Pacífico Central, Pacífico Sur, y en el caso de Guanacaste, especialmente en los alrededores de la península de Nicoya y el Valle del Tempisque. El Caribe y la zona norte continuarían con chubascos muy localizados, principalmente en sectores montañosos. Estas precipitaciones, en el caso de las regiones del Pacífico, podrían incluso extenderse a primeras horas de la noche, especialmente en los sectores costeros. Con esta información ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. A las 9 de la noche mi compañera Karina Garay les acompañará con más información. También damos las gracias a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio. Hasta las 9 de la noche con más noticias. Muy buenas noches.